El cuerpo nunca miente, por Alice Miller. 10. 1. Decir y ocultar. Epílogo de la primera parte. Es posible que innumerables personas hayan tenido un destino parecido a los que acabo de describir, pero los autores aquí mencionados son conocidos en todo el mundo, por lo que la veracidad de mis palabras puede comprobarse con ayuda de sus obras y de las biografías que se han escrito sobre ellos. El denominador común de estos escritores fue su lealtad al cuarto mandamiento y el hecho de que a lo largo de toda su vida honraron a sus padres que les habían causado muchísimo sufrimiento. Sacrificaron sus propias necesidades de verdad, de lealtad a sí mismos, de comunicación sincera, de comprensión y de ser comprendidos en el altar de sus padres. Todo ello con la esperanza de ser amados y no volver a ser rechazados. La verdad expresada en sus obras quedó disociada de su yo, cosa que, bajo el peso del cuarto mandamiento, retuvo dicha verdad en la cárcel de la negación. Dicha negación les ocasionó graves enfermedades y muertes tempranas, cosa que demuestra, una vez más, que Moisés se equivocó por completo al decirnos que viviríamos más si honrábamos a nuestros padres. El cuarto mandamiento contiene una amenaza indiscutible. A buen seguro, muchas personas disfrutaron de una larga vida, aunque idealizaran los padres que en el pasado las maltrataron. En realidad, no sabemos cómo estas personas encararon su mentira. La mayoría la transmitió inconscientemente a la siguiente generación. Por el contrario, sabemos que los escritores aquí citados empezaron a intuir su verdad. Pero aislados y en una sociedad que siempre está del lado de los padres, no encontraron el valor suficiente para deshacerse de su negación. Cualquiera puede comprobar lo poderosa que llega a ser la presión social. Cuando un adulto reconoce la crueldad de su madre y habla de ella con franqueza, lo que oye unánimemente, también en las terapias, es: pero ella también lo tuvo difícil. Ha hecho esto, lo otro y lo demás allá. No deberías juzgarla. No todo es blanco o negro. No deberías verla de forma tan parcial. Los padres ideales no existen, etc. Da la impresión de que quienes hablan así están defendiendo a sus propias madres, aunque el adulto en cuestión no las haya atacado en absoluto. Solo ha hablado de su propia madre. Esta presión social es mucho mayor de lo que imaginamos. Por eso espero que el retrato de los escritores que he realizado no sea entendido como una condena, como una crítica a su falta de valor, sino como la descripción de la tragedia vivida por unas personas que, si bien no pudieron aceptar la verdad debido al aislamiento, sí la percibieron. He escrito este libro con la esperanza de reducir este aislamiento, porque no es raro encontrarse en las terapias con la soledad del niño que hay en el adulto actual, pues a menudo estas también funcionan al dictado del cuarto mandamiento.